Estamos a unos cuantos minutos de la ciudad del Cairo, una de las ciudades más grandes del mundo, porque estamos haciendo un recorrido de muchos días para poder entregarle a usted, a través de la televisión, los sitios de los santos lugares, la Tierra Santa, la tierra que Jesús caminó y recorrió. Él pisó estas piedras. Desde aquí nos entregó grandes mensajes que han sido documentados en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Ahora hemos venido a investigar, a escudriñar y a presentarle a usted lo que esta tierra tiene reservado para todo aquel que vive buscando a Dios. Lo espero para que nos acompañe en estos dos programas desde Tierra Santa. Navegamos el Mar de Galilea para usted. Estuvimos en la Basílica de la Natividad, en la Basílica del Santo Sepulcro y de la Resurrección. Estuvimos en Nazaret, en la Casa de San José y en la Sinagoga. Estuvimos en Jerusalén. Oiga, acompáñenos, de veras, conozca Belén. Y además fuimos a buscar también la Tierra Santa que hay en Egipto, porque ahí estuvo la Sagrada Familia. Y buscamos y dimos con la casa de la Sagrada Familia. Todavía se conserva debajo de una iglesia ortodoxa copta. Así que cuento con usted la próxima semana, el primero de estos dos programas desde Tierra Santa. Continuamos con el tema de hoy, que estamos hablando sobre la devoción, las apariciones, las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque. Para platicarle a usted sobre esto, fuimos a investigar y nos fuimos al lugar de los hechos, a donde tuvieron ocasión estos acontecimientos, en una pequeña ciudad que está en Francia, que se llama Paray-le-Monial. Estuvimos en el convento, platicamos con la hermana Margarita Islena, que nos ha contado esta historia para usted. Más adelante profundizaré en ese tema aquí en el estudio con Luis Eduardo López Padilla para que nos hable más sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, la comunión de los primeros viernes de cada mes y más de esto. Vámonos entonces otra vez hasta Paray-le-Monial, a 2 horas de París, para conocer más de estas apariciones y revelaciones. Leche Alpura presenta. Pero Margarita necesitó de una ayuda. Y esta ayuda vino del padre jesuita de la Compañía de Jesús, Claudio Lacolombier, quien residía en Paray-le-Monial y fue el elegido por el Señor para ayudarla en su misión tan delicada. «He aquí al que yo te envío», le dijo Jesús un día, en el que este sacerdote se presentó en el monasterio para dar una conferencia espiritual a la comunidad. Antes de compartir la misión confiada a la joven religiosa, el padre Lacolombier había recibido orden de autentificarla. Contó con un muy buen sacerdote como guía espiritual que le ayudó en la propagación del mensaje. ¿Nos puede hablar de él? Bueno, este sacerdote fue San Claudio de Lacolombier, que fue su director espiritual, y fue el único sacerdote que llegó a conocer con profundidad estas vías donde el Señor guiaba a Santa Margarita María. El Señor le dijo: yo te voy a enviar mi amigo fiel. Así lo llamaba el corazón de Jesús a San Claudio de Lacolombier, y él fue también como un instrumento para hacer propagar esta devoción al corazón de Jesús. Yo les puedo contar una visión que Santa Margarita María tuvo un día que San Claudio de Lacolombier vino a celebrar aquí a la visitación. Ella dice que mientras San Claudio de Lacolombier celebraba la Santa Misa, interiormente ella acompañaba o como seguía el interior de San Claudio de Lacolombier, como él celebraba este sacramento de la Eucaristía. Estaba muy unida a él interiormente, y dice que en el momento de
ella dice cómo San Claudio de la Colombier daba gracias al Señor de este sacramento de amor y de todas las gracias que él recibía en este momento que celebraba la Eucaristía. Y en el momento en que ella iba a recibir la Santa Eucaristía, ella vio tres corazones. Ella vio un corazón en el medio grande y dos pequeños a cada lado. Y el Señor le dijo, el corazón grande era el corazón de Jesús y los dos pequeños era el corazón de Santa Margarita María y el corazón de San Claudio de la Colombier. El Señor le dijo, es así que yo uno estos corazones por toda la eternidad. El padre Claudio La Colombier murió aquí en esta ciudad para Ilemonial en 1682 a los 41 años de edad. Todavía tengo mucho más que mostrarle de esta investigación que fuimos a hacer allá a para Ilemonial. Seguiré con más imágenes desde allá. Le invito a que se comunique con nosotros. Tenemos el Twitter siempre disponible para usted, aparece en pantalla. Y también a través de nuestro correo electrónico para que sigamos en comunicación durante el resto de la semana. Busca a Luis Eduardo López Padilla, que es un gran investigador sobre revelaciones, apariciones, mariofanías, teofanías, cristofanías, ¿es correcto? Bueno, no es común la palabra, pero este es un caso particular, la revelación del Sagrado Corazón de Jesús. A Margarita María Lacock sería una cristofanía. Fanía, así es. Antes de que traigas a cuadro, querido Luis Eduardo, comentábamos, te decía, esta imagen la conoce todo mundo, del Sagrado Corazón de Jesús, pero su devoción no. Su devoción no. Yo creo que hay dos imágenes en México que son casi frecuentemente permanentes en cada casa, la guadalupana y la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Sin embargo, la realidad es que esta imagen debe estar asociada a la devoción, que es un acto de la virtud de la religión, para desarrollar un amor a Dios, un amor a Jesús, porque el Sagrado Corazón lo que refleja es el amor de Jesús en su corazón, que es el elemento, la expresión más clara del amor de Dios. Y esta devoción, me parece a mí, lamentablemente decirlo, casi no existe, no se fomenta en las iglesias, no hay esta actualización llevada a la práctica la devoción a través de la comunión de los primeros viernes y particularmente de los primeros 9 viernes de cada mes, que es una promesa que hizo el Sagrado Corazón a Santa María de la Co. En la Ciudad de México hay un monasterio de la Visitación, ahí están las Hermanas de la Visitación, en la calle de Campana 47, en Mixcoac, y allí bien que se promueve esta devoción. Quien se acerque allí, que aunque es un monasterio de clausura y de clausura papal, las hermanas siempre están dispuestas a recibir a quien acuda con toda bondad y caridad y tienen su capilla y uno puede estar allí también en la celebración eucarística. Solo es preguntarles a qué hora es la celebración, ¿no? Pero bueno, como son de clausura y no las puedo traer aquí, pues te traje a ti, que no eres de clausura. No soy de clausura, soy laico en el mundo. ¿En qué consiste la devoción al Sagrado Corazón? Esta comunión de los primeros nueve viernes de cada mes. Básicamente es desarrollar el amor a Dios a través del corazón, del Sagrado Corazón de Jesús, particularmente en lo que es la comunión de los viernes primeros durante 9 meses seguidos. Es una devoción que el Señor va a recompensar con gracias muy especiales que van en el proceso, en primer lugar, de la conversión del alma que es tibia, hacerla fervorosa. Y del alma que es fervorosa, llevarla por caminos de más profundidad espiritual, de bendecir las casas, de bendecir las empresas, que vayan bien, que vayan conforme a la voluntad de Dios, de dar unas gracias especiales también para quien que tenga la imagen y la honre, la imagen en la casa, y sobre todo, la más importante de todas, además de sufrir, de tener lo que es lo más palpable de la misericordia del corazón de Jesús, que es la gracia de la perseverancia final a la hora de la muerte, que es la gracia más importante, porque en ese momento las fuerzas del mal
estarán al acecho para hacernos caer y perder el alma para siempre. Entonces el Sagrado Corazón promete esta gracia especial de asistirnos a la hora de la muerte y no morir en la impenitencia final. ¿En qué consiste la revelación, el mensaje de Jesús a Margarita María de Alacoque? Este mensaje del Señor que se manifiesta en el siglo XVII, como se apunta ya en las imágenes que hemos visto, se manifiesta durante cuatro veces, de 1673 a 1675, donde el Señor le revela a Santa Margarita María lo que es su corazón lleno de espinas, su corazón que es ese sujeto de nuestras ofensas, de nuestros pecados, de nuestras indiferencias, y que le provocan un profundo dolor al Señor, y lo más importante, que se pide la gracia de la redención, la gracia de la salvación que nos alcanzó en la cruz, y que nos impide tener esa gracia para poder alcanzar la salvación eterna del alma. Entonces, es en primer lugar la expresión de un corazón que es el corazón de Jesús, el amor de Dios por nosotros, lleno de una profunda misericordia, para que le amemos, para que realmente llevamos una vida conforme Él nos pida, a través de esta imagen que tuvo Santa Margarita de ver ese corazón adolorido del Sagrado Corazón de Jesús, y que nos invita a consolarlo, nos invita a amarlo, nos invita a purificar con nuestra vida a través de una auténtica devoción, a través de actos concretos que reflejen el cumplimiento de la voluntad de Dios en nosotros. Una de las gracias que da el Sagrado Corazón es facilitar el cumplimiento de las gracias de Estado. Nosotros como casados, como profesionistas, como comunicólogos, esas gracias para ser santos en ese lugar que Dios nos ha puesto. Ajá. Tú seguramente sabes que le dice el Señor a Margarita María que su corazón está con estas espinas. Rodeado, sí, por los pecados, por las ofensas, sí, que Él ha recibido de los hombres, y le dice: y de todas, las que más me duelen son las de aquellos que se han consagrado a mi servicio. Así es, exactamente. De los sacerdotes que han desviado el camino, ¿no? Que no, sí, observan bien su ministerio. Sí, lamentablemente las ofensas que el Señor recibe no solo son de los que no le conocen, o los que son indiferentes, o los que están alejados, sino más de aquellos que son los suyos. Por eso quizá el mayor dolor que el Señor tuvo fue precisamente la traición de Judas, que era uno de sus 12, uno de sus más allegados, de que le confió sus secretos, sus confidencias, su amor personal. Entonces, la falta de correspondencia a la gracia de las almas consagradas, tanto sacerdotales como religiosas, no solo los actos que son pecados, sino la falta de correspondencia a la gracia, son motivo de mayor dolor. Y también estamos aquí incluidos los laicos, los que, claro, sin ser religiosos, pero que hemos hecho una consagración de servicio al Señor de una u otra forma, y que también el Señor espera de nosotros más, porque más se nos ha dado, más gracias se nos ha dado. Sí, lo dice Él en el Evangelio, ¿eh? Hay algunos a los que se les pedirá más. Así es, así es. Bueno, voy a hacer una pausa, es breve, regreso para platicar más con Luis Eduardo López Padilla, y también para ir de nuevo allá para Ilemonial, a 2 horas de París, y entonces estando en París, que vamos juntos. Fuimos juntos, sí. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Sí. Ahí en París ocurrió otra revelación, la medalla milagrosa. La Virgen se apareció a Santa Catalina Labouré en 1830. Y le entregó una serie de mensajes y le dijo que acuñara esta medalla. Bueno, pero eso es tema de otro programa. Hago una pausa y regreso con más del Sagrado Corazón de Jesús y las revelaciones a Santa Margarita María de Alacoque.